Hey, ¿qué onda, mis amigos, camaradas, hermanos, brothers, lo que sean y lo que tú lo estés viendo a la hora que lo estés viendo y como lo quieras estar viendo? Estoy muy, muy contento, estoy muy, muy feliz, amigos. ¿Por qué? Porque por fin la he encontrado, por fin encontré esta maldita consola que desde hace mucho tiempo me tenía sufriendo. En este caso estamos hablando de la NES Classic Edition. La verdad, estoy muy, muy contento. Sale porque la pude encontrar en una tienda, la pude conseguir y así completar la colección. Como pueden ver, tengo la colección en este caso de las consolas clásicas que está mandando Nintendo. Tengo la colección completa y pues bueno, vamos a hacer el revisado, vamos a hacer el desempaquetado. La verdad estoy muy, muy, muy contento y aquí la tenemos para que la puedan ver, amigos. Así que no se pierda dinero y vamos para allá. Ok, amigos, como pueden ver aquí en esta pequeña toma, podemos observar prácticamente lo que es la caja de la NES Classic Edition, que en este aspecto es la consola más rara, más escasa de poder encontrar. Les cuento un poco mi historia. Afortunadamente, al principio, recién lanzadita, pude conseguir la Super Nintendo Classic Edition, que fue la segunda consola de edición coleccionista que lanzó Nintendo y fácilmente la pude encontrar. Pero ¿qué pasaba? Que para mi desgracia mi colección no estaba completa, ya que me faltaba esta hermosísima y grandiosa consola. Lamentablemente siempre veía anuncios en las tiendas, en GameStop, en Best Buy, que la tenían en venta, no sé, que tenían 30 consolas en venta. Y iba y lamentablemente no alcanzaba. Pero bueno, el día de ayer, amigos, el día de ayer fui de compras, fui al GameStop de pura chiripa y andaba en el GameStop viendo algunos juegos para Xbox, para PlayStation, etc. Sale y va otra cosa. Y de repente veo esta consola y era la única que se encontraba en ese momento. Me acerco con mi buen amigo del GameStop y le digo: ¿qué onda, bro? ¿Es display o está en venta? Y bueno, enseguida me comentó que la tenía en venta y que de hecho era la única que tenía. Y bueno, amigos, no lo pensé, no lo dudé, aquí está. Gracias, estoy muy, muy contento porque gracias a eso conseguí completar mi colección. Wow, estoy muy, muy contento. Y pues vamos a hacer el pequeño unboxing. Lo voy a hacer muy, muy rápido para que ustedes no se vayan a desesperar. Y pues bueno, como pueden ver, aquí vamos a ver algunos de los juegos clásicos que vienen en esta consolita. La verdad que, bueno, pues el que más ubico yo es Super Mario Bros. 3, Mega Man 2, Donkey Kong, Castlevania, entre otros, ¿no? Son juegos que, digamos, jugamos todos en nuestra infancia. A lo mejor a mí no me tocaron en el momento en que salió, pero pues lo jugué en su tiempo cuando yo estaba más pequeño, ¿no? Digamos de 4, 5 o 6 años. Entonces, por aquí está lo que es... Sale para abrir la caja. Vamos a sacarla para ver cómo viene. Creo que la saqué mal. Vamos a ver. Sí, ahí está. Y wow, ahí viene este bonito desempaquetado, este bonito unboxing, amigos. Espero que lo estén disfrutando en todo su esplendor. Vamos a ver, viene un pequeño manual, hojas que no me importan. Y aquí viene un pequeño póster. Sale. Wow, ahí lo pueden ver. Muy sensual, muy bonito. Vamos a ver si lo podemos acercar. No, no puedo. Bueno, este es un póster, amigos, que viene dentro de la consola. Ahí está. Después, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Este es el mando o el control, como ustedes le gusten llamar. Y aquí lo podemos ver. Wow, muy bonito. Dice Nintendo, tiene el Select, el Star, el D-Pad, el A, el B. Muy, muy padre, ¿eh? Está pues prácticamente igual como yo lo recordaba, que el clásico. Está muy, muy suave. Y vamos a ver qué es lo que viene de este lado, lo mejor. Wow, ta, 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 tan. Vamos a ver. Wow, qué hermosa consola, amigos. Ahí la tienen. Muy sencilla, pero muy sensual, muy bonita de colección. La verdad, yo las compro y no las juego. ¿Por qué no las juego? Porque bueno, casi todo el tiempo me la paso en el PlayStation 4, en el Xbox, en el Nintendo Switch. Pero estas las quiero tener más de colección para recordar mi niñez. No tanto porque me hayan tocado a mí, pero más que nada porque sí me tocó jugarlas en sus tiempos. Y wow, qué bonita consola. Ahí la pueden ver. Muy, muy, muy sensual. ¿Sale? Y pues es prácticamente lo más importante que podemos encontrar. Ahí está. ¿Sale? Que mucha gente se queja de que el cable de este mando, que lo pueden escuchar ahí, es muy, muy pequeño. Entonces,
Pues bueno, ya más adelante veré si compro otro mando y un adaptador, pero pues no creo, ni lo voy a usar, o más bien no la voy a usar, pero bueno, la prefiero tener ahí como colección. Así que déjenme mostrarles mi otra consola para que vean que ya tengo mi colección completa. Ok, amigos, pues estamos de regreso. Como pueden ver, prácticamente desempaqueté las dos consolas, ahí pueden verlo. Aquí está el mando de la Super Nintendo, aquí la podemos ver, muy muy bonita, muy sensual, sale. Que no se pueden mover estos botoncitos. Muy muy padre, pero me gusta más esta. Se ve más chonchita, más gordita, más bonita, no sé, como que te llama la atención. Y ahí lo pueden ver, amigos. Ahí está mi colección completa de las consolas lanzadas por Nintendo de colección, edición coleccionista, o no sé si sea edición coleccionista, pero como que edición de recuerdo, tal vez, no lo sé. Están muy muy padres, la verdad me gusta más este control que el otro, porque el otro hasta lo siento como más chiquito, siento que como tengo unas manotas, como que no me queda muy bien, y este más en cambio, súper bien. Pero bueno, amigos, ahí está, espero les haya gustado muchísimo este video, por favor dejen su like, un comentario, un saludo, lo que ustedes quieran. Esta semana vamos a seguir con los directos de Shadow of the Colossus, que la verdad creo que llevo como 6 colosos asesinados, no sé cuántos me faltan, creo que me faltan como otros 6. Pero bueno, espero me acompañen en el directo, lo voy a hacer el día de mañana a partir de las 8 de la noche, creo que es horario del centro de México. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video, no dejen dejar su like, un buen comentario y nos vemos hasta la próxima.